Desde que Mobile Legends fue creado, se pensó que este le estaba plagiando el contenido a Riot. Al enterarse, simplemente lo demandó y ahí terminó todo. Pero esto no es así. Quizás algo que no sabías es que el ex trabajador de Riot es ahora el fundador de Moonton. Y la demanda de Riot se dice que fue algo personal en contra de este señor. En este video analizaremos cada punto de esta rivalidad, por lo que te invito a ver el video completo para que no te pierdas ningún detalle. Hola chicos, ¿cómo están? Sí, lo sé, deben estar algo confundidos de por qué hago estos videos reacciones y por qué no hago videos gaming. Bueno, se debe a que he estado probando algunas cosas, pero ya me enseré, así que solamente voy a hablar en este canal sobre videojuegos y tecnología de videojuegos, chicos. Así que espero que les guste realmente. Por último, estoy totalmente agradecido por haber llegado a los 1000 subs. Bueno, 1300 exactamente. Este será un video muy especial. Y bueno, quiero darle las gracias a ti, papu, a ti y a todos por ver el short y por suscribirse a mi canal. Llegamos a los 500 mil views, nunca pensé llegar a esa cantidad, sinceramente. Así que esto para mí ha sido algo muy gozo. Así que bien, empecemos por el formato más detallado de este short. Antes que nada, voy a dar unas pautas básicas. Este video se hizo con el fin de entretener. Sin embargo, las deducciones y opiniones son de carácter personal, por lo que si tienes algo que agregar, opinar o discernir, lo puedes hacer en la caja de comentarios. Sin más que decir, comencemos. En el año 2010, el juego Mobile Legends empezó a surgir en el nacimiento conjunto con Moonton, fundado por Yu Shen Shuang y Yuan Jing. Sí, lo sé, no sé si lo pronuncio correctamente, pero curiosamente, el punto de la historia es lo siguiente. Quizás esto no lo sabías, pero Yu Shen Shuang fue un trabajador de Tencent, y no hablamos de cualquier empleado miado. No. Era un empleado senior, y llegar a ese nivel a una empresa como Tencent ya es demasiado, por lo que este también le parecía buena idea sobre la incursión en el mercado móvil, o sea, un mobile celular, y es así como la pesadilla de Riot Games comenzó a surgir. El ex trabajador de Riot Games renunció para convertirse en su propio jefe. Este, curiosamente e inequívocamente, creó su primer título Mobile Legend. Así es, este, al tener experiencia, sabía cómo vender el juego y también sabía cómo llegar al cliente. Mientras Riot se demoraba en si sacar un juego mobile en celular o no, Moonton ya estaba nadando en la piscina de juegos móviles. Habían otros MOBAs que habían llegado antes que Moonton, sin embargo, eran inexpertos, algo de que Moonton no podría manejar. Esa fue la clave de su éxito. Así como el que llegó primero a América se queda con América, lo mismo hizo Moonton en el mercado de los videojuegos. Tencent ya habría comprado Riot Games y estaría ahora detrás por Mobile Legends. Moonton, por su parte, era muy agresivo. ¿Agresivo cómo? Con su producto. Sacaban artes, héroes, conceptos que se asemejaban a LOL. Y es claro, querían justamente ser el reemplazo de LOL en temas de celulares, por lo que sacaban contenido cada vez más similar al League of Legends. Entonces Tencent reaccionó más o menos como: prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Por lo que le puso su riquísima demanda por derechos de autor. La primera demanda de Riot Games fue tan contundente que casi destroza a Moonton, ya que sí habían pruebas irrefutables de una copia descarada a su juego. Señores, le copió hasta la fuente del texto, en sus títulos y estilos de evento en su actualización. Y la corte de California aceptó dicha demanda, poniendo así culpable a Moonton, y este pagó una suma humilde de 1,9 millones de dólares. No solamente esto, se dice que Tencent en su influencia contactó a Google para que borrasen el juego de su Play Store. Así que Moonton dejó de existir por un tiempo, pero fue un tiempo corto, ya que este mismo vio un vacío legal. Así es, resubió todo el contenido y solamente le cambió el nombre y algunas otras cosillas, papiándose a dos empresas y a la misma ley, por lo que ahora este juego sigue reinando en las plataformas móviles. La segunda demanda de Riot Games a Mobile Legends fue básicamente un chiste. Volvieron a iniciar la demanda, esta vez al nuevo título Mobile Legends Bang Bang. Así es, ¿recuerdan que les dije que había resubido todo el juego y le habían cambiado el nombre y las cosas? Bueno, ahora son muy imaginativos, así que se han puesto Mobile Legends Bang Bang, esta vez por lo mismo, derechos de autor, por sus eventos y personajes.
mensajes. Y acá va la cosa. El juzgado no dio por efectuar la demanda, ya que esta vez Muntun, al saber el mangazo que se comió, decidió aprender su lección. Así que sí, la demanda fue a favor de Muntun, y este hizo lo que una novia o novio hace cuando le pesca siendo infiel: hacerse la víctima. Así es, Muntun contrademandó a la empresa por difamación, haciéndose básicamente la víctima. Esto básicamente lo remontó a Riot Games por el retrete, la última posibilidad de eliminar a su competidor. Por último, Tencent compró Riot Games y se especula que también había comprado Muntun. Esto obviamente es falso, pero sinceramente Tencent quisiera hacer eso, ya que simplemente le robaron la presa. Así es, le ganaron la oferta a Tencent. Muntun sí fue comprada, pero ¿por una empresa de videojuegos? No, por TikTok. ¿Qué? Sí, ByteDance, la fundadora de TikTok, se compró Mobile Legends. Bueno, exactamente, se compró toda Muntun, así que... Así que Muntun ya no es una empresa indie, ahora es parte de ByteDance. Ahora creo que ya saben todos por qué TikTok siempre tiene preferencias con el juego Mobile Legends que otros juegos en su plataforma. Y en el año 2016, donde se compró Muntun, TikTok comenzó justamente a publicitar Mobile Legends de forma cada vez más saturada. En fin, este mercado estaba predestinado para Riot Games, pero creo que le tenían miedo al éxito. Además, esto es algo contraproducente para Riot Games, ya que Riot Games siempre te vende de que su juego lo puedes jugar en cualquier tipo de PC. Pero siendo sinceros, ¿te sale más barato comprarte un celular o una computadora? Así que básicamente Mobile Legends también le gana en la parte de accesibilidad, superando así a League of Legends en su punto más popular. Y así termina el video, chicos. Realmente espero que les haya gustado bastante. No se olviden de compartir y tampoco darle el me gusta, ya que cada vez que ustedes comentan y le dan like, hacen entender al algoritmo de YouTube que les ha gustado el video. Síganme en mis redes sociales, ya que justamente hago contenido diario y me gustaría verlos ahí. Un saludo a todos, chicos, y espero que les vaya perfectamente bien. Chimpo se despide, nos vemos. Chau chau.